Yo creo particularmente que, nos, que Venezuela vive un proceso de agotamiento de eso que se llama el modelo rentista, de acumulación rentista, no de ahorita, de hace largo tiempo, ¿no? O sea, una situación donde existe, esta vez sí, un proceso de crisis y agotamiento del modelo capitalista, ¿no? Eh, por lo menos del tipo de capitalismo que imperó durante lo, el siglo XX fundamentalmente, y una transición cada vez más fuerte hacia un tipo de capitalismo que yo ni siquiera diría que es una restauración del neoliberalismo en los términos que se conoció en los 80 y los 90. En todo caso es un neoliberalismo de nuevo tipo 3.0, donde los estados, o sea, eso que alguna vez se llamó la globalización, pues que era que como esa especie de sueño, mito, capitalista, de una comunidad global de intereses, etc., ha venido siendo reemplazado por una especie, una situación donde las finanzas mundiales y los intereses que se mueven en torno a esas finanzas mundiales imponen un modelo por la fuerza absoluta. ¿no? Es lo que estamos viendo que ocurre en el Medio Oriente, pero en mi opinión también es lo que viene ocurriendo, por ejemplo, en Europa, ¿no? con toda la, la, la crisis social está en Europa. A partir de la aplicación a rajatabla pues, de, de políticas de desregulación salvaje en lo que tiene que ver con material salarial laboral, lo que vemos está pasando en Argentina, lo que amenaza con pasar en Brasil con el golpe de Estado contra Dilma, yo creo que ese, ese, ese contexto también es el contexto que sobre el cual hay que saber leer lo que está atravesando Venezuela, porque sé que siempre desde el principio del proceso del, del eh, del chavismo se convirtió en una alternativa a eso y eso necesariamente lo lleva a una confrontación. Y yo creo que ese discurso que tú mencionas, el presidente Maduro, en el, en el 2013 es lo que ha marcado la agenda durante todo este tiempo. En un marco de confrontación, efectivamente. Eh, ¿Cuál va a ser el resultado de esa confrontación? Está por verse, ¿no? Efectivamente. Yo creo que las fuerzas del chavismo tienen suficiente fuerza, valga la redundancia, para triunfar y vencer, no, no en nombre del chavismo, sino en nombre del país. Porque finalmente lo que yo creo que en el fondo, aquí lo que se está jugando no es una confrontación del chavismo contra el no chavismo. Yo creo que finalmente lo que, lo que estamos jugando es la posibilidad de un futuro que sea inclusivo para todos, incluso aquellos que se oponen al chavismo. Contra una lógica del individualismo, del sálvese quien pueda, que viene representado por todas estas cosas, todas estas manifestaciones de cosas que estamos viviendo en, en, en esta coyuntura, que no es solamente el bachaquerismo y la especulación, sino también la corrupción y todo ese tipo de cosas. Yo creo que ese es el marco en el cual tenemos que, que ver. Desde ese llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro en su momento fue muy cuestionado por sectores de izquierda. Yo particularmente a ese respecto pienso que el presidente eh, no solamente tiene la facultad, sino que tiene la obligación como presidente del país de convocar a todos los sectores a cualquier cosa, ¿no? es, es decir y eso además lo hizo el presidente Hugo Chávez en, en su momento, es decir el presidente al ser el presidente de todos los venezolanos, incluyendo aquellos que no lo que lo adversan pues y, eh, debe llamarlo siempre al diálogo. Yo creo que un gobierno siempre debe llamar al diálogo, siempre debe llamar a la paz, siempre debe llamar a la no confrontación. Porque una de las funciones del Estado, una de las funciones de los gobiernos es mantener la paz, mantener la estabilidad. Eso está establecido así. Ahora, eso es una cosa y una cosa, bueno, por supuesto es evaluar los resultados de esa convocatoria. Y ahí habría que ver más que si el gobierno fue o no inocente. En llamar a la, a, a la burguesía a esos, a esos espacios de diálogo, si partimos del hecho, como te comentaba, que el gobierno tiene la obligación de hacerlo, yo creo que hay que evaluar es cuáles son los resultados en el sentido de cuál ha sido o qué ha aportado la burguesía o los sectores de la, de, 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 de privados nacionales a la paz, a la estabilidad, a la productividad. Por otra parte, yo creo que, que también dentro de los sectores privados hay. Una, a veces termina ocurriendo una especie de, de comunidad de intereses que es ficticia. Es decir, quizás incluso nosotros en nuestro propio discurso hemos contribuido un poco como a, a homogeneizar un sector que no es homogéneo. Entonces termina pasando que un pequeño empresario o un pequeño comerciante que su interés debería estar más cerca del trabajador asalariado con un buen salario, que es el que le compra los productos que produce o, que le, o los productos que comercia, entonces termina pensando que su interés como propietario está más cerca de Lorenzo Mendoza que del trabajador. Y lo cierto del caso es que eso no es así. O sea, los intereses de empresas como la Polar, como las grandes empresas concentradas de este país, Proteran Gamble, etc., están muy cerca de ser los mismos intereses. De los sectores, de aquellos sectores productivos nacionales que puedan ser privados, que puedan ser eh, de, de empresas de propiedad social o cualquier otra forma de propiedad. Yo creo que nosotros tenemos, este país tiene necesariamente que democratizarse en el nivel, eh, económicamente hablando, tanto a nivel de la producción como a nivel de la comercialización y la distribución de los bienes de este país. Hay sectores privados que les conviene concertar. O sea, deberían concertarse. Ahora, ahí habría que ver cuáles son las aspiraciones de los sectores privados. Si los sectores privados siguen simplemente pensando en su interés de la manera como lo están haciendo o respondiendo a unos intereses que no son los intereses nacionales, eso puede no alcanzarse, ese acuerdo de concertación, que es lo que ha venido ocurriendo. ¿no? Por eso es que yo creo que eh, dentro de los sectores privados debe... Haber un decantamiento de posiciones. En el, en el sentido que dentro de los sectores privados haya sectores lo suficientemente valientes para asumir que su interés como empresarios, como comerciantes, está más cerca del chavismo que de las otras locuras de la guerra económica, el desacato y todo lo que están haciendo. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha sido de nuevo lo suficientemente valiente como para. Eh, confiar y como para darle un voto de confianza a los sectores privados. Ahora, yo creo que esta estrategia necesariamente tiene un límite, ¿no? En el sentido que hay una recurrencia, en el sentido de, con, de que la práctica ha demostrado que los sectores privados, los más concentrados al menos, son reacios a ese tipo de acuerdos. Yo lo que siempre he dicho del concepto de inflación, es que es un concepto que no va al fondo del problema. O sea, es un concepto que lejos de explicar complica el entendimiento. El propio concepto de inflación, que dice una subida generalizada y sostenida de los precios, eso como tal no es una explicación, eso es una autología, pues es simplemente una descripción del problema y asumir que la descripción es la explicación del problema. Pero además, en casos como la economía venezolana, menos sentido tiene hablar de la inflación en el, en el sentido convencional del término. Primero, porque lo, las causas monetaristas que por lo general vienen asociadas al Consejo Tradicional de Inflación en Venezuela no están presentes, como lo hemos demostrado eh, yo y otros investigadores en múltiples trabajos. ¿no? Pero además, yo creo que hay que dar cuenta del tema de los precios o el papel que juegan los precios en una economía como la venezolana. La economía venezolana, el comportamiento histórico de los precios, y estamos hablando incluso ante la aparición del petróleo, es una economía que se caracteriza por tener precios muy altos. Eh, por, una, por un alto componente en la, de especulación en la formación de precios, que de otras cosas se explica por su característica monopólica. Es decir, a esos monopolios... ¿verdad? Se le hace muy sencillo imponer los precios que más le convienen. Entonces, incluso hay un caso muy famoso que yo le he citado en algunas partes, lo citó Tony Boss en su libro La Guerra eh, contra el Pueblo, del histórico estudio de la Comisión Fox, que vino en los años 40 a Venezuela e hizo un estudio sobre el comportamiento de los precios, y una de las características que determinó es que los precios en Venezuela. En aquella época ya eran mucho más altos que el de, por ejemplo, Washington y todo aquello. Y ellos, la explicación que dan a ese estudio, es una comisión norteamericana por lo demás, este, es justamente que tiene que ver con el componente especulativo de la economía nacional. Esa ha sido una característica histórica de Venezuela. Por otra parte, este, en las últimas décadas, ¿no? si, si partimos del año 1989, en los años 90 hubo episodios inflacionarios que fueron, en el acumulado, mucho más grandes que, por ejemplo, aquellos que ocuparon los periodos presidenciales del presidente Hugo Chávez. Entonces, y eso estamos hablando que hubo episodios muy altos de inflación, con liberalización de precios, sin control cambiario, eh, con unificación cambiaria, etcétera. Entonces ahí vemos que el tema de los precios tiene una característica en Venezuela muy particular. Y en mi opinión, la característica, digamos, que está presente siempre es esa capacidad que tienen determinados actores para fijar precios. Y ese fijar precio especulativo termina arrastrando una cadena, ¿no? O, o genera una onda expansiva eh, especulativa que termina arrastrando a los demás precios. Por otro lado, en el tema de los monopolios, hay que entender el funcionamiento de los monopolios que son, digamos, locales, entre comillas, cada sola polar, y también el caso de aquellas empresas que son transnacionales. Porque las empresas transnacionales generan un proceso especulativo de precio, que es lo que en teoría económica nosotros llamamos los precios de transferencia. Es decir, yo cobro o impongo precio más alto a mis productos, porque eso se convierte en una vía para este, fugar. Divisas. Es decir, eh, una empresa transnacional X, cuando hace una importación de, de, de un bien determinado o de un insumo para producirlo localmente, esa empresa se fija ella misma el precio al cual se compra en el exterior. Entonces, al fijarse el precio, pongamos una empresa de champú que importa un champú que haya, que haya en el mercado, esa empresa venezolana o que, que es la filial venezolana de esa empresa, se compra a sí misma una filial de ella misma en Panamá y esa filial de Panamá le dice a, a su filial de Venezuela cuánto cuesta en dólares el champú que le está vendiendo, entre comillas. Es decir, ellos mismos se colocan los precios a los cuales se compran. Y esa alteración de, de precios se convierte en una vía para fugar divisas. Y al fugar divisas también se convierte en una vía para impactar sobre los precios internos por la vía especulativa. Esa vía especulativa genera un proceso de expansión donde los demás precios relativos de la economía terminan arrastrados en la onda especulativa. Y eso es particularmente lo que ha ocurrido en la última etapa. Y además no es una cosa que ha operado solamente contra Venezuela. Ha operado también con países como Argentina, con países como Brasil. Eh, que son países que tienen una estructura no igual pero muy similar a la estructura venezolana, por más que aquellos son incluso economías mucho más productivas que lo que es la nuestra Yo siempre he planteado la discusión del control de precios como una discusión que no tiene sentido porque tú nunca puedes decir que una economía no está controlada o sea una economía siempre está controlada. La diferencia que podemos tener es quién controla la economía. Si la controla un grupo de privados que imponen a todos su interés privado o si el Estado con la ciudadanía organizada es capaz de determinar unos controles en nombre del bienestar común. Fíjate que en este tema de los monopolios, por ejemplo, el, el, la primera ley antimonopolio que se creó en el mundo que yo conozca, es la ley Sherman creada en los Estados Unidos. Y los est el gobierno norteamericano la utilizó contra la estándar de Rockefeller en su momento porque lo acusó de ser un monopolio. En los años 90 la utilizó el gobierno norteamericano contra Microsoft. Y estamos hablando del gobierno norteamericano. O sea, los defensores de la libre empresa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas las economías, todos los estados tienen... Determinados controles. Los mismos Estados Unidos tuvieron un control de precios que duró muchos años, desde el año 42 hasta la, hasta la década de los 70, eh, con modificaciones, pero fue un, un control de precios en este caso. Entonces, este, Argentina el año pasado tuvo un control de precios que llamó Precios Cuidado, que fue muy efectivo para luchar contra la inflación. Nuestro control de precios por mucho tiempo, por varios meses, por varios años, fue muy efectivo, logró controlar la inflación. No existe un Estado de no control de la economía, donde la economía se regula por sí misma. Lo que existe es una situación donde el Estado pueda fijar unos criterios mínimos de funcionamiento en materia de precios, en materia de competencia, en materia de defensa de derechos de los consumidores, o una situación donde un grupo pequeño de empresas que tienen suficiente poder fijan sus intereses no solamente contra el consumidor y contra el país, sino incluso contra todas las otras empresas. Entonces, por eso yo siempre he dicho, no existe un Estado en no control de la economía, siempre la economía está controlada por los privados o por el Estado. Eh, en principio, por ejemplo, en Venezuela los productos de primera necesidad o que más consume el venezolano son particularmente productos monopolizados. Estamos hablando de alimentos y estamos hablando también de productos de higiene y limpieza del hogar. Ahí siempre son dos o tres cuando muchos los que intervienen en ese mercado. Entonces, esos dos o tres o uno, al no tener competencia, al no, tener, al no, haber, al no estar democratizado ese espacio económico, fija el precio. Pero además, como son los productos que la gente más consume, que la gente más necesita, la gente eh, o las personas, los venezolanos, eh, necesariamente adaptan todos los demás precios a la adquisición de eso. Eso se convierte en marcadores de precios. Entonces, por ejemplo, el productor, quizás en una ciudad del interior del país donde eh, eh, existen productores campesinos, los campesinos, esos campesinos que a lo mejor producen lechosas, producen frutas, producen verduras, esos campesinos también consumen otras cosas, compran detergentes, compran papel higiénico, compran eh, harina de maíz, compran arroz, compran todo ese tipo de cosas. Si los precios de esos productos que están monopolizados suben, él debe necesariamente subir el precio de sus productos que vende porque tiene que adaptar su poder adquisitivo a la posibilidad de comprar esos productos que vienen subiendo. Entonces se genera un proceso en el cual esos precios marcadores terminan arrastrando a todos los demás. Un caso muy clásico también es el caso de los repuestos de vehículos. ¿Por qué? Porque los repuestos de vehículos no solamente terminan afectando el costo, por ejemplo, de los, de los vehículos de por sí, del mantenimiento privado de los carros, sino también termina jalando el precio del transporte de, de personas, del transporte de mercancías. De hecho, en Venezuela... El, el sector transporte siempre ha tenido una alta incidencia en el comportamiento inflacionario. Entonces, los repuestos, repuestos y partes, pues, eh, 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 neumáticos, etcétera, batería, eh, todo eso, termina impactando sobre el transporte de mercancías. El transporte de mercancías termina impactando sobre el costo de esa, y el precio de esas mercancías. Y en el caso de los alimentos, entonces los alimentos terminan impactando, por ejemplo, sobre los restaurantes y los hoteles, que tienen servicios de comida y todo eso. Entonces, eh, o sea, eso, si tú logras controlar esos productos y tú logras alterar el precio de esos productos, se genera eso que yo, que yo te llamaba, además siendo la teoría económica eh, latinoamericana, de la CEPAL, estructuralista, un proceso, un proceso expansivo de los otros precios se ven alterados por eso y se produce una escalada permanente de precios, donde por lo demás hay que estar claro, la escalada de precios siempre compite contra el salario. ¿no? El salario en una sociedad como esta y en cualquier sociedad del mundo, el salario es un precio, también es el precio que cuesta la mano de obra o la fuerza de trabajo de una persona. La diferencia de la, de la, del precio de la mercancía fuerza de trabajo es que es un precio que no puede ser fijado por su propietario, por decirlo así, porque el propietario, que es el trabajador, en todo caso le cede esa propiedad y esa potestad a su contratante y entonces el trabajador, simple y llanamente, no puede subirse el precio. Nosotros, no, cualquier asalariado, cualquiera de nosotros asalariado no puede decir el mes que viene, como hay inflación, yo voy a ganar 30, 50 o 100% más. El comerciante, el, el industrial, si sí puede decir, bueno, si el mes que viene inflación, yo voy a subir el precio de mi producto de 30, 40, 50% más. Entonces, esa lógica del ajuste se termina convirtiendo en una lógica de ajuste contra el salario de los trabajadores. Y a la larga, por lo demás, termina afectando a, los, a muchos productores y a muchos comerciantes, que es una situación que estamos viendo ahorita. Es decir, porque si tú compites contra el salario, y el salario no puede ajustarse al mismo ritmo que se, que, que se ajustan los demás precios, entonces necesariamente el poder adquisitivo de la población baja, necesariamente la capacidad de consumo de los trabajadores disminuye, los trabajadores tenemos que priorizar cosas que vamos a comprar y cosas que no vamos a comprar, y ese proceso se traduce en una caída de la demanda, y esa caída de la demanda se traduce en una caída de las ventas, la caída de las ventas se traduce en una caída de las ganancias y así sucesivamente se genera un proceso, una, una contracción económica que es efectivamente la que estamos viviendo. Bueno, en el caso de las divisas, mientras el escenario sigue siendo, que yo creo que va a ser por mucho tiempo así, que el Estado es el principal o la principal, el Estado es el principal productor de divisas, eh, a través de la captación de la renta internacional por vía petrolera, el Estado no solamente tiene el derecho, sino la obligación de hacer una administración de esos recursos, porque esas divisas no son producidas por privados, son producidas por el Estado y por tanto pertenecen a la República. ¿no? Eso en un primer lugar. Ahora, eh, yo creo que el caso de las divisas es ese mismo esquema de cómo una, se termina imponiendo una lógica especulativa donde los sectores que se creen más fuertes o que son más fuertes dentro de la sociedad o que se creen en todo caso más vivos, ¿no? terminan generando un proceso para captar y apropiarse de la mayor parte de las divisas y eso termina generando un metabolismo social. En ese sentido yo volvería a lo anterior que te comentaba. O sea, ¿cómo se combate eso? Yo creo que eso se combate con intervención del Estado. Yo creo que ese combate con eh, una intervención del, del Estado que también apele a la corresponsabilidad pública. Yo creo que además en medio de toda la situación difícil que estamos viviendo también existe un escenario donde la gente tiene que ser necesariamente consciente de que hay cosas que no solamente incumbe al Estado proteger, que es el bienestar común, sino que el bienestar común es una corresponsabilidad de todos defenderlo. A todas estas también debe avanzarse hacia una etapa donde justamente si nosotros logramos democratizar la producción, cambiando incluso las lógicas de cómo se produce, para qué se produce, etcétera, etcétera, nosotros podemos contrarrestar ese proceso, ese metabolismo de apropiación de las divisas donde a, a estos sectores más concentrados no les interesa ni siquiera vender la mercancía, la, el, el, la producción. O la comercialización de la mercancía finalmente termina siendo una especie de excusa para apropiarse de la mayor cantidad de divisas. Entonces, pero mientras sigan existiendo esos monopolios, mientras no se democratice la producción, mientras no seamos una sociedad mucho más activa en la defensa de nuestros derechos, esa, esa realidad va a seguir existiendo. Se tiene que existir intervención del Estado en el sentido de regular el comportamiento de los privados en hacer un buen uso de la administración de las divisas, en hacer un seguimiento de eso, eh, pero también debe hacer del Estado de ser activo en abrir los espacios para la producción, bien porque haya cosas que el Estado puede producir, bien porque las puede producir asociados con privados o con empresas de propiedad social, o bien porque debe haber, abrir los espacios para que sean empresas de propiedad social o empresas privadas, pequeñas y medianas empresas, lo que sea que produzcan y distribuyan. O sea, debe abrirse el espacio, ¿no? porque no solamente... Nosotros como país no solamente tenemos que, eh, digamos, producir más, que también tenemos, que por supuesto tenemos que producir más, debe democratizarse la producción, debe democratizarse la comercialización y la circulación. Es decir, no solamente producir más, sino que haya cada vez más productores con unos consumidores cada vez más, más conscientes y un Estado que tenga la suficiente autoridad como para imponerse sobre el abuso de determinados privados. 嗯嗯